Muy buenas gente de internet, soy Hexos y bienvenidos una vez más a la review de cuentas. Después de 3000 años, 50 capítulos, 18 horas y 100 minutos, venimos a hacer la review a Fernand Rex, porque esto se ve de la verga. Perdón. Ahora sí, se veía horrible, Dios mío. En fin, le vamos a hacer la review a nuestro amigo Fernand Rex, un suscriptor de canal. Espero que esté suscrito, porque si no, sería muy fail. Borro el video si me doy cuenta de que no está suscrito antes de subirlo. Si lo subes porque está suscrito, como todo el mundo debería hacerlo, que quiera review. Si no estás suscrito, no te hago review. Tan sencillo como eso. Bien, Fernand Rex tenía tiempo solicitando la review y se posponía y se posponía y hacía otra y otra y otra y dejaba la de él para después. Por ser después no significa que sea menos. Vamos a hacerle la review. Quité incluso una que tenía planeada para hacer el día de hoy porque en verdad sí es cierto que me he descuidado un poco en ese sentido. Pero ya estamos aquí, vamos a hacerla. Vamos como siempre a comenzar con los cromos, a ver qué tal. Tenemos todos los cromos, se consiguen muy sencillamente. Son cromos que a simple vista tienen unos cuantos, un par que yo no cambiaría y otros que le indicaría desde ya cambiarlos. Pero vamos a ver las estadísticas, que al fin y al cabo son lo que importan de verdad en los cromos. Este es el primero, el de Marvel Zombies. Lo he visto en muchas cuentas este, porque digamos que es bueno para comenzar. Vamos a ver qué tal. Tiene esquiva, tiempo de recarga, que es dos opciones bastante importantes y los tiene fijas aquí. Resistencia mental, ataque de energía, defensa de energía y PG max. Bueno, este cromo ya está en mítico, lo tienes nivel 5. Si no tienes nada mejor o no tienes más cromos en mítico, que creo que no porque esos dos están en legendario, pues yo lo dejaría así mientras tanto. ¿Hay mejores? Sí, hay mejores. ¿Se puede combinar? Se puede combinar, pero más adelante. Por ahora, enfócate en por lo menos a este, ponerlo en mítico. Vamos con este de Drax. Tiene índice de recuperación, ataque físico, resistencia al fuego, tiempo de control de masas, defensa física e índice crítico. En realidad, más de lo mismo. Es bueno porque te da ataque físico y está en nivel 6, está bastante alto, pero no te da tiempo de recarga, que ayuda muchísimo a la cuenta. Te da índice crítico, pero todo lo demás de ahí en fuera no sirve. Así que este también se puede cambiar. Este de Bishop es muy bueno. Vamos a ver qué tiene. Tiene todos los ataques, esquiva, índice crítico, defensa física, resistencia a rayo y la probabilidad de activación cuando atacas con una probabilidad crítica de un 5% aumenta el daño crítico en 20% durante 15 segundos. Pues no está nada mal, solo que yo lo mejoraría si tuviera tiempo de recarga, que creo que la da aquí, según recuerdo. Tiempo de recarga es lo que le falta a tus cromos. Este lo tiene ya fijo, aquí, pero le faltaría lo mismo a este y lo mismo a este. Vamos a ver qué tal está el de Carol Corps, Capitana Marvel. Tiene índice crítico, resistencia al veneno, resistencia mental, tiempo de control de masas y defensa física. No sirve para nada este. Si tienes algo mejor, puedes cambiarlo. El de Ángel es muy buen cromo para comenzar. También lo recomiendo. En Misión Dimensional, que es donde se consigue este, también dan el de Ángel. Ahora te lo muestro. Quita este, en verdad, y pon el de Ángel. Te lo recomendaría más. O el de Warpath. O incluso el de Groot también ayuda bastante. No, este no. Este no sirve para nada, en verdad. Quítalo. Tenemos el de Loki. Tiene todos los ataques, tiempo de recarga, resistencia mental, tiempo de control de masa y ataque y resistencia a rayo. Bueno, súbelo a mítico, a ver qué tal. No lo cambies, este cromo es bastante bueno. Déjalo hasta el infinito y más allá, hasta que no consigas cromos premium, que también te voy a decir cómo se consiguen. Vamos a ver los efectos. Tiene 17 de todos los ataques, 10 de ataque físico, 5 de ataque de energía y 18 del tiempo de recarga. No tiene nada a ignorar defensa y lo demás está irregular. La esquiva está bastante alta. Pues en las cuentas, no sé qué tiempo tengas en el juego, pero siempre hay que buscar estas opciones que te la mencioné ya. Todos los ataques, ataque físico, ataque de energía, ignorar defensa y tiempo de recarga. Esas son las estadísticas número uno, 1A. Eso es lo que quieres que tu cuenta tenga alto. Todo lo demás, basura. Todo eso, ese 11% que tiene aquí en resistencia a rayo, ese 15% de resistencia mental, basura. Esa defensa física, basura. No, nada sirve. El esquiva un poco, bueno, bastante.
y la velocidad de ataque. El índice crítico y el daño crítico, obviamente, porque es para aumentar el daño. Pero todo lo demás, todo lo que sea defensa y eso, no sirve para nada. No vale la pena. Ah, ya que estamos en tema de los cromos, vamos a ir rápidamente. Bueno, no, porque después pierdo la el nombre. Mejor vamos a terminar la review y luego entonces te hago un pequeño tip al final de cómo conseguir los cromos y así cuál cambiaría por cuál. Vamos a empezar. Algunos personajes veo aquí de reojo bastante buenos. Te voy a dar un pequeño consejo. Este de Cíclope puedes subirlo. No te diría que no, porque ayuda bastante. Es bastante buen uniforme. Solo que no inviertas tanto tiempo en él. Además, el conjunto de isos que tienes poder de binaria no sirve para nada. Tienes que buscar siempre estos tres: Ojo de Halcón, Fuerza de Hulk Cabreado y Turbo. Ojo de Halcón si tu cuenta tiene poca recarga, como es este el caso. Turbo si tiene poca ignorar defensa, como este también es el caso, porque no tiene ni siquiera ignorar defensa ninguno de tus cromos. Y Fuerza de Hulk Cabreado si le falta velocidad de ataque a la cuenta. En verdad, en tu cuenta cualquiera de esos tres le daría perfecto, pero siempre uno de esos tres. Los demás no ayudan mucho. Bueno, este es muy bueno en verdad, pero para un personaje tanque. Son personajes que lo que va es aguantar. Porque incluso le da un escudo de vida, si no mal recuerdo. Sí, un escudo de vida. Entonces no le sirve nada a Cíclope, que lo que Cíclope hace es hacer daño. O sea, por volverlo tanque es un desperdicio inmenso. No, ni siquiera va a aguantar nada por más tanque que lo hagas. Entonces yo haría eso, cambiarle el conjunto de ISO, ponerle Fuerza de Hulk Cabreado, Turbo o Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, perdón, no sé hablar. El traje está normal, puesto tipo 0, tiene poder de la binaria, un obelisco aquí. Los obeliscos, mira esto, daño físico 110% de ataque físico. Eso no sirve para nada. Tú tienes que buscar, yo entiendo que lo pusiste por el daño de fuego, imagino, pero siempre busca que te dé un 100% de aumento del daño, 110, o sea, del 100 en adelante, pero que aumente el daño. No que sea daño de tal cosa, daño de energía, daño de ataque físico, daño... No. Aumento del daño. Vamos a ver si tiene alguno por aquí, para que me entiendas. No, nada de eso sirve. Ninguno de esos obeliscos sirven. Bueno, mira, este que tienes de energía, muy bien. Aumenta el daño en 140%. El tope son 200. Entonces los obeliscos también pueden salirte con eso. Mira, ninguno lo tiene. Daño físico, 90% de ataque físico. Eso no sirve para nada. Mira, 180% aumento del daño. Aquí hay uno. Daño crítico y 140% aumento del daño. Eso es lo que tienes que buscar en todos tus obeliscos, en todos los en los obeliscos en general, porque los PC de cada uno varía. Pero siempre busca esto en los personajes, porque si no tiene este aumento del daño, se va a quedar corto. Seguimos. Tenemos de primero el nivel 70 a Doctor Strange. Es muy buen personaje. Excelente personaje para duelos, para PvE, para conquista. Es bastante bueno. De nuevo falla el conjunto de isos, que tienes poder de la binaria. Te gusta poder de la binaria. No es buen conjunto. A este le va Fuerza de Hulk Cabreado. ¿Por qué? Porque aumenta más el daño y le da penetración de defensa. Es mejor ponerle Fuerza de Hulk Cabreado, Turbo u Ojo de Halcón. El que te salga primero, pero principalmente Fuerza de Hulk Cabreado. Puesto tipo 0, el traje está normal. No recomendaría subirlo tampoco porque requiere bastante materiales. Es un nativo. Tiene un obelisco. Yo le cambiaría esto. Le pondría alguno que dé aumento del daño, como ya te dije. O Invencible, que ayuda bastante. En general, tienes que amplificar los Urus. Bueno, el personaje yo no lo sugiero como tier 3, como primer tier 3 en ninguna cuenta, porque es un nativo y cuesta un poquito más de lo que cuesta un subir un tier 3 normal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el oro que te cuesta un tier 3 normal son 2.5 millones para subirlo a tier 3. Un nativo te cuesta, según recuerdo, 3 millones, 3.2 millones alrededor. O sea, un nativo normal, porque hay nativos que son diferentes, pero eso ya es más avanzado. El punto está en que Strange te cuesta más subir lo que te costaría Capitán América, por ejemplo. También veo un error muy común, pero muy común en muchas cuentas, y es que tienen varios personajes que pasan el 60, por ejemplo, mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ninguno de ellos tiene, en verdad son 12, porque
Este todavía está en 66, este está en 70. Entonces, todo lo que has gastado en subir a tantos personajes a nivel 66, si se lo hubieses invertido a un solo personaje, fácilmente tendrías hasta 3 personajes en nivel 70. Cosa que tampoco recomiendo si tu cuenta no tiene por lo menos alrededor de 15 a 20 tier 2. Y tu cuenta, vamos a ver cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, tiene... Bueno, 20 no, porque te no cuenta. Tiene 19 tier 2. Imagino que con los tier 1 que tienes aquí, te puedes pasar Tierra de Sombras, que es lo que me refería. Si no te pasas Tierra de Sombra los 30 pisos, no recomiendo subir un tier 3 por la simple razón de que tu cuenta todavía es muy joven para un tier 3. Aquí veo una aspiración muy grande a un tier 3. Es muy bueno, no digo que no, es excelente tier 3, pero para ser el primero te la rifaste y demasiado rápido. Deja de subir personajes que son inútiles en nivel 70. Por ejemplo, esto es totalmente inútil a nivel 70. Otra vez por de la binaria, no entiendo. Este, ojo de halcón, muy bien. Este se ve que lo has cuidado un poco más. Este tiene tier 3, pero tampoco lo recomiendo porque se queda corto. Si te gusta Iron Man, bueno, para los gustos de los colores, pero yo no lo recomiendo. Este no tiene tier 3, ¿para qué lo vas a tener en 70? Este tiene tier 3, tiene su traje, yo lo recomiendo subirlo a 70 si te gusta, porque es para duelos y PvP en general. Esta debería ser tu primer tier 3. Y ponerle algún... Este está bien mientras tanto, porque si no tienes otro, perfecto. Pero a ella le va destrucción o un PC de ira, si es para PvE. Tiene el traje incluso en heroico. Esta debió ser tu primer nivel 70, debió ser tu primer tier 3. No Strange, pero lo hecho ya está. Tiene fuerza de Hulk cabreado, excelente. Este es el mejor que le va, de hecho. Te faltaría subir los ISOs y quizás amplificar los Urus y así por el estilo y subirlos. Sharon Rogers también recomiendo que sea la primera tier 3, excelente personaje. No has comprado el Estrella Oscura, te sugiero que compres el otro, el nuevo que salió de ella. Te va a encantar este personaje. Ponle un obelisco de aumento del daño, un nuevo traje y fuerza de Hulk cabreado, turbo o algo del palo. Ojo de halcón, turbo o fuerza de Hulk cabreado. No entiendo por qué todo tiene binaria, no entiendo. A mí, yo para buscar binaria, mínimo tengo que invertir 5 millones de oro. Y a ti parece que te sale de una vez. No entiendo. Pero bueno, binaria, dame el truco, viejo. O sea, ¿por qué todos tienen binaria? Bueno. Ojo de halcón, ok. Algunos que tienen buen conjunto. En general, tu cuenta le falta bastante por mejorar. No subas todavía Thanos. No subas personajes nativos. Sube personajes normales. Un consejo breve. Sharon Rogers, súbelo a tier 3. Capitana Marvel, súbelo a tier 3. Capitán América, súbelo a tier 3. ¿Te faltaría uno de velocidad? Bueno, puedes optar por el mismo Spider-Man, que sería un tier 3 decente. Entonces tendrías uno de velocidad en tier 3, uno de detonación en tier 3, uno de universal en tier 3 y uno de combate en tier 3. Que también este está más o menos bien. Tiene el mítico, puesto tipo 1, fuerza de Hulk cabreado, un 140. Aumenta también esto combinándolo con los obeliscos para que llegue un 200%, que es el tope. Entonces, eso es lo que te recomendaría. Por lo menos armar 4 personajes de los baratos en tier 3. Y ya luego ir farmeando más tier 2 y algún nativo en tier 3. Es lo que te puedo recomendar. Vamos a la parte de los cromos para terminar la review indicándote dónde puede conseguir alguno que otro cromo bueno. Ah, bueno, estos son los míos, por cierto. Bueno, voy a enseñar ya por sí mis estadísticas. 30% de aumento del daño, 16 de ataque físico, 15 de energía, 19 de ignorar defensa y 33 de recarga. Tengo algún que otro... Esto que ves aquí, que es un más 3, eso es que yo tengo alguna colección de cromo terminada. Y me da ese más 3. Pero mira, yo no busco nada de eso. Eso lo tiene algún otro cromo sin yo quererlo. Mira, esto tampoco lo busco. Entonces, esto es malísimo. Se lo quiero quitar. Entonces, yo tengo cromos aquí que quiero combinar y mejorar. Para eso mismo, para quitárselo. Si yo combino este y me sale bien, quito este, que tiene que tener resistencia. Exacto, para que no tenga esto. Resistencia mental. Siempre busca esto. Este no tiene tiempo de recarga, que es creo que el único que no lo tiene. Y fíjate que todavía así, aún así,
mi tiempo de recarga está alta, que es en 33. O sea, que si este tuviera tiempo de recarga, yo estaría por encima de los 37 de tiempo de recarga. O sea, exagerado. Entonces, estos cromos se consiguen fácil. Este y este. Subiendo el traje de Thor y el de Loki de Ragnarok a mítico. Te dan estos cromos que son bastante buenos. Mira cómo están. Todos los ataques. Ve. Entonces, esto es lo que te recomiendo. Este me salió perfecto, básicamente. Solo que me subí un poco más de nivel, pero ahí estaba bien. Yo no voy a combinarlo. Mejor lo dejo así. Entonces, a lo que iba. Ah, estas son las colecciones que te estoy diciendo. Por ejemplo, a mí me falta este y me va a dar un 3 de ataque de energía. Y así voy subiendo todas las colecciones de una a una. Esta es la que he subido hasta el momento. Entonces vamos a los cromos. A ver, este te lo recomiendo también. No tanto porque tiene resistencia al fuego, pero si no tienes nada más, pues te lo recomiendo. Te recomiendo... Este también te lo recomiendo bastante porque te da todos los ataques y por ahí anda el tiempo de recarga. Este es excelente cromo. Si te sale también te lo recomiendo subirlo. Pero vamos a lo que puedes conseguir y eso es lo que te voy a dejar de tarea, que quiero que lo hagas. Esto se consigue en misión dimensional. Este, súbelo. Te da ignorar defensa y daño crítico. Este, búscalo en misión dimensional y súbelo. Ese es uno de los que te recomiendo para que lo cambies por uno de los dos que te dije que están muy, muy flojos. El otro que te recomiendo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es muy bueno, se consigue en el laboratorio. Bastante bueno, daño crítico y todos los ataques. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Este también te lo recomiendo, te da ignorar defensa e índice crítico. También si te aparece en misión dimensional, búscalo, te lo recomiendo. Aquí está el de Ángel, ataque físico y velocidad de movimiento. También te lo recomiendo para comenzar, te sale en la tienda de apoyo, lo puedes comprar con los cofres, bastante bien. Y este también, esquiva e ignorar defensa, aquí en misión dimensional. Entonces, en resumen, tienes este, puedes conseguirlo y subirlo, este también. El de Bishop ya lo tienes, que es otro de lo que yo siempre recomiendo, porque esto no sube. Ok. Tenemos este si te sale, pero no te voy a mandar a buscar a eso. Tenemos... ¿Dónde está? Este. También te lo recomiendo subirlo. Y... alguno de estos si te sale, pues perfecto. Pero puede ser que te salga. Y ya. Esos son lo que te recomiendo buscar. Entonces, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a otra vez. Si consigues uno de los cromos que ya te mencioné, anótalos por ahí para que lo tengas pendiente. Es así. O... no. Voy a tener que verlo, tío, porque en verdad... Fernand Rex. No me cargan los mensajes. Fernand Rex. Sorry, tengo una memoria tremenda. Aquí está. Entonces, uno de los cromos que te mencioné, úsalo para quitar este, este o este. Principalmente este y este. Uno de esos dos. Por alguno de los que te mencioné. Y súbelo a mítico. Este lo puedes dejar, pero este y este están muy feos. Tienes que quitarlo. Y este, súbelo a mítico. Es lo que te puedo recomendar. Bueno, espero que te haya gustado la review y que te haya servido de algo. Cualquier duda, pues... ¡ay! Ahí tengo más videos. Perdón, se me cayó el celular. Casi se me rompe, Dios mío. Ya me quedo sin celular. En fin, espero te haya gustado. Si te gustó, deja tu like, comentario, suscríbete. Activa la campanita para que sepas cuando subo video. Y si tú que estás viendo este video llegaste hasta aquí, quieres que te haga una review, entonces te recomiendo activar la campanita y suscribirte al canal. Deja tu nick en los comentarios, que ya sea tarde o temprano, te haré la review. Yo soy Hexos y esto fue Revisando Cuentas. Adiós.